Exactamente 16, 21 minutos, seguimos en de la A a la Z hasta la hora 18, estamos con visitas, Edgardo Roma con nosotros, empresario del rubro combustibles, un gusto tenerte realmente aquí. Igualmente. Estás? Muy bien, gracias por la invitación. No, por el contrario, gracias por haber venido. Bueno, para charlar de todo un poco, básicamente, estas charlas son charlas de entre casa, le digo yo, ¿no? Donde uno va... ¿Viste como los diamantes, capa sobre capa, hasta tratar de llegar hasta donde uno más pueda, ¿no? Esperemos que encontremos el diamante. Esperemos que encontremos el diamante. Edgardo, bueno, un rubro nada sencillo, el de los combustibles, menos por estos días, ¿no? Ah, sí, para estar trabajando, para meterle en el día a día cosas, ¿no? Sí, bueno, complicado. Por estos días no hay actividades sencillas, ¿no? No hay actividades sencillas, la nuestra es una también, pero bueno, también hace muchos años que estamos, entonces bueno, uno más o menos lo va llevando a través del tiempo, hemos visto de estas situaciones, así que bueno, empujando con el resto de la familia el día a día, así que lo vamos llevando. Claro. A propósito, ¿cuántos años hace que...? Bueno, que... nosotros vinimos, la familia vino en Venado, mis padres, Hernán, mi hermano y yo, en el año 68. 68. O sea, ya va a ser prácticamente ya ahora... 56. Bueno, exactamente, 56 años. 56 años, es mucho tiempo. Mucho ¿eh? Tiempo, sí. Mucho bueno, tiempo. Dirían, muy chico sí. Vinimos Hernán y yo, así que sí. Sí, sí, mucho tiempo. Y vos desde niño estuviste vinculado, digamos, sí, prácticamente a la actividad, para sí, hacerlo de alguna manera, sí. ¿No? El venado de hace 50 años atrás no es el venado de hoy, entonces también las actividades permitían, así que bueno, cada uno lo que podíamos con mis padres colaborábamos, incluido estar a veces sentado en la playa de la estación de servicio y cuando venía alguien llamábamos a nuestros padres que vinieran a atender. Bueno, cumplíamos nuestra función en aquellos momentos aún de niños. Exactamente, claro. Lo cual nos iba criando o iba cultivando en la sociedad una cultura de trabajo profunda, digo, ¿no? Sí, y además algo, cierto afecto por la actividad desde muy chico porque es lo que uno hizo, vio que hicieron nuestros padres, o sea, Juan y Beba y mis padres, ¿no? Y entonces, bueno, eso también ha hecho que uno continuara y continuara con gusto hasta acá, ¿no es cierto?, haciendo esto. Y cuando comenzaron, ustedes comenzaron en Ruta 8. Sí, Ruta 8 y Dante Alighieri, frente a La Choza, frente a lo que hoy es Toyota, pero que antes era Casa Don Santiago que vendía máquinas John Deere. Y ahora en esa esquina hay una lonera, una venta también de pickups, en esa esquina, digamos. Ahí comenzaron. Cuando vinimos. ¿Cómo era en ese momento? Cuéntame. Bueno, no como decía, padre, claramente, nada que ver con hoy, desde que había cunetas en esa época sobre la Ruta 8. La Ruta 8 tenía solo una mano de ida y una mano de vuelta, o sea, dos manos, una de ida y una vuelta, costita, angosta. Digamos, ¿no? Y con una luz cada 50 metros, 6 metros. Sí. Sí, no sé si había una cada, tal vez una en cada esquina como se usaba antes. Así que bueno, uno tiene gratos recuerdos porque, bueno, las calles laterales todas eran de tierra, por supuesto. Tanto Alberdi como Dante Alighieri y la última calle paralela a la ruta era la calle Paz. A partir de ahí la ya no había. Misma, exacto, donde estamos hoy aquí. No existía todo este loteo, ¿no? Así que sí, era muy distinto. Detrás nuestro había una lechería, cremería, que era la Silca. Bueno, las cosas... Una compañía de acero forjado también, creo que estaba por allí cerca, eso, ¿no? Un poquito más allá. Más allá, más cerca de la no sé ruta. Si te referís, pero Krafsa. Krafsa, ahí recordé el nombre. Estaba en la Ruta 8... Creo que sería la vuelta de obligado frente a donde hoy está el corralón de la municipalidad, yendo para Buenos Aires a mano derecha. Esa esquina, que hoy hay una venta de sinfines, de tubos y demás, eso era Krafsa. Una época de una venado tuerto que era muy, muy pujante. Muy pujante, ¿no? Y de mucha actividad, un venado muy lindo. Nos conocíamos más también, un venado más chico, de muchos menos habitantes de lo que es hoy.
con todo lo que ello implica, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, el crecimiento lo es, hoy tenemos un venado mucho más lindo también, que se ha extendido, con muchas calles pavimentadas, con más servicios, y bueno, y creo que eso es muy importante también. Simplemente que uno a veces añora algunos momentos nada más. Claro, pero está bueno esto de tener esos momentos, me parece, en la memoria para recurrir a ellos y poner en dimensión lo que hemos crecido o claro, lo que nos falta claro. o cuál es nuestro potencial que todavía no explotamos, por quiero supuesto, decir, ¿no? No, no sé si hablar en términos de nos falta, sino sí, sí, de los potenciales que aún no están sí, explotados, sí, ¿no? ¿Cómo era la actividad en aquella época de la estación de servicio? Porque digo, estábamos ubicados en una zona netamente agropecuaria, sí, tareas sí, rurales. Sí, comenzaba un venado con una agroindustria ya, o una metal mecánica con ese perfil ya a delinearse, ¿no? En esa época, que después se expandió mucho más, por suerte, pero ya se vislumbraba eso. ¿Cómo era? Bueno, para nosotros la estructura era muy chica. Nuestros padres que trabajaban y trabajaron mucho, Hernán y yo en lo que pudimos colaborar y con una dotación de personal mucho más acotada a lo que tenemos hoy. Era una actividad mucho más familiar. Bueno, después pasaron los años, se sumó mi esposa, que en ese momento era mi novia. Así, bueno, y así fuimos evolucionando, ¿no? En la medida en que uno pudo. Y luego, cuando dejaron de estar allí, se mudaron a donde están claro, actualmente, digamos. Claro, después por una serie de razones compramos el terreno ahí, como bien vos decís, en Alberdi y Ruta 8, a 100, 100 y algún metros. Y bueno, antes de eso se pudo adquirir la estación de servicio de Brown y Santa Fe, que también fue propiedad eso nuestra. Eso fue previo. Claro, eso fue previo, eso fue en el año 79. Y en el 80 nos mudamos a Ruta y Alberdi. Yo pensaba sinceramente que la de calle, o sea, la de Ruta 8 y Alberdi era antes no, de la de calle. No, la primera que adquirieron mis padres fue ahí, en el año 79, en Brown y Santa Fe, digamos. Brown y Santa Fe. Una estación que era mucho más pequeña de lo que soy. Bueno, después se pudo comprarle a algún vecino, se amplió, después por supuesto se le puso GNC, pero en aquellos momentos era esa estación de servicio, ¿no? Esa fue la primera que por suerte mis padres pudieron comprar. Bueno, y después se siguió avanzando, digamos. Y digo, la empresa fue pionera en varios aspectos, ¿no? Una de las primeras, creo, en la región que contó con GNC, con el servicio de GNC, aquí en Ruta 8, sí, digamos. Sí, eso posteriormente fue allá claro, en Brown, exactamente, ¿no? También fue pionera en el sentido de sumar un área de servicios, para decirlo, sí, un mini job. Exacto, en aquella época, manera, sí, ¿no? En ese aspecto, mis padres fueron un poquito siempre así visionarios y fueron precursores en varias cuestiones, entre ellas eso, que no existía en las estaciones de servicio, estos, como vos decís, mini job, eran más venta de accesorios y repuestos, claro, y no había tanta servicio para el automovilista, digamos. Era más para el vehículo, digamos. Claro. Y bueno, sí, fuimos anexando cosas de a poquito y demás, y bueno, después ya vino, sí, un gran cambio en la actividad. Yo diría ya por los años 80 y algo, 85, por ahí empezaron los cambios, ya para que en el 90 sí se produjo un gran cambio en la actividad nuestra, ¿no? Hubo un vuelco. ¿Cómo fue ese vuelco precisamente? Bueno, en el cambio en la actividad ocurrió que las estaciones de servicio empezaron a tener estas tiendas de conveniencia, más a un estilo un poco más norteamericano. Claro. Después algo de esto se copió también en algunos lugares de Europa, con grandes paradores y demás, y eso se trajo para acá de la mano con las petroleras, fundamentalmente las petroleras que eran de tipo internacionales. En ese momento nosotros teníamos eso, que era De ExxonMobil, sí, una multinacional, y ellos fueron precursores, Shell en aquel momento también, y después, obviamente, YPF,
que es la empresa hoy de capitales mixtos, pero estatales en parte, fue la que también impulsó un gran cambio, ¿no es cierto? Con lo que vemos hoy, más actualizado, más ayornado, pero en aquel momento fue el cambio. Yo recuerdo cuando tanto se promocionaba nuestro ingreso al primer mundo, ¿no? Las estaciones que dejaban de tener las características habituales para pasar, por ejemplo, a atender 24 horas continuados, tener las cabinas telefónicas, bueno, fue una revolución total, señor, en ese momento. ¿Sí? ¿Quién no ha ido a hablar alguna vez? Exacto, esto es lo que eran tipo locutorios que después se instalaron dentro de las estaciones de servicio. Sí, claro, fue migrando un poco y nos fuimos adaptando todos, cosas que hoy parecieran ya totalmente obsoletas. Sin embargo, en aquel momento, de hecho, nosotros teníamos dos box, dos cabinitas para poder, prestábamos ese servicio. Y hoy por hoy, digo, ¿no? Cuando bueno, estamos el mismo hablando, Wi-Fi o Internet, claro, era un servicio adicional y hoy... Sí, eso es ya está corriente, digamos. Exactamente. Es absolutamente corriente. Así la sorpresa es que alguien no lo tenga, digo. Tal cual. Y vemos en las estaciones de servicio, como en otros paradores, personas trabajando con las laptops, haciendo sus trabajos. Son lugares de puntos de encuentro a veces. En nuestros negocios en general, y en otros también, por supuesto, son puntos de encuentro fundamentalmente de gente viajante, gente que está vinculada al campo, que son puntos de encuentro para charlar, para bueno, hablar de sus cosas, ¿no? Claro, claro, seguro. Sí. ¿Y qué es lo que se viene, digo, en el tiempo, en materia de innovación? Después vamos a hablar de las situaciones coyunturales por las cuales deben haber atravesado bueno, ya tener experiencia. Nosotros, algo que en otras partes del mundo ya es una realidad son los autos eléctricos, ¿no? Con lo cual, los cargadores de energía eléctrica para los vehículos es algo que nosotros estamos contemplando. Todavía en nuestro país y las rutas o los corredores eléctricos, si bien hay ya algunos en el país, todavía no tenemos eso tan fuerte en el país. Vamos a ver cómo se implementa, vamos a ver cómo se desarrolla. Hay algunas proyecciones que para el año 35 estaría mucho más impuesto en el país. Esto falta y no falta, 10 años. 10 años no es mucho para una vida comercial, empresarial, y donde a veces uno tiene que hacer inversiones en función de esos periodos de amortización, que es lo que uno también evalúa. Pero mientras tanto, hoy tenemos esta realidad que son los vehículos a combustión tradicionales. Sí está muy impuesto ya algunas tecnologías de tipo híbridas que funcionan combinadas, la parte de generación eléctrica con baterías y con la combustión tradicional. Así que nosotros estamos mirando eso con atención, por supuesto, pero ya digo, es una tecnología que no es de futuro, sino ya es hoy, de actualidad. Claro. Todavía tiene que desarrollarse masivamente en nuestro país, pero que hoy está y que hay en muchas partes de Europa donde ya tiene otro desarrollo más intenso que acá. Edgardo, ahora vamos a dar vuelta de página y así como hicimos esa recorrida por el crecimiento, el desarrollo de la empresa, supongo que por el tiempo que tiene les han tocado vivir unas cuantas situaciones de las que este país cíclicamente repite, digo, ¿no? Lamentablemente, por cierto, qué sé yo, por los años que me decís, deben haber tenido que sufrir como mínimo la hiperinflación del 89, que debe haber sido una cosa bastante dura de soportar para el comercio. Bueno, en los 90, comienzo de los 90 también, cuando asumía Menem, la desregulación debe haber tocado. Bueno, la crisis de 2001, que fue transversal a todos los estados de la sociedad. ¿Qué recuerdos tenés de esto? ¿Cómo fueron las cosas? Hoy día mismo vivimos una coyuntura particular que también merece, me parece, otra mirada, pero la dejamos para el final. Sí, de hecho, claro, yo tengo 65 años, entonces uno ha pasado ya varias de estas cuestiones. Algunas se han vivido más intensamente que otras. Digo siempre que a veces no solo es
por la intensidad misma de aquellas crisis, sino de cómo a veces uno la aborda o cómo a uno le toca vivirlo. Hemos pasado varias, inclusive las del 73, la del 76, que yo me acuerdo. La del 73 fue el Rodrigazo, ¿no? Esa fue un poco más acá en el tiempo. Te quiero decir, distintas evoluciones e instancias del país. Recordemos, en el 76 fue el golpe de Estado. Entonces, todas esas cosas también fueron impactando y fueron situaciones que de alguna manera también marcan a las personas, y a consecuencia eso tiene que ver también con la empresa de cada uno, ¿no es cierto? Pero bueno, en cada una de ellas, como le pasó a la mayoría de los argentinos, hubo que sortearla lo mejor que se pudo y como se pudo, ¿no es cierto? Tuvimos el, vos decías, el Rodrigazo fue muy duro también. Y la desregulación de Menem también fue intensa, hubo que adecuarse, las empresas se privatizaron, entonces cambiaron las cosas. Bueno, pero hubo que salir adelante, ¿no es cierto? Aparecieron nuevos servicios justamente cuando el periodo de Menem, nuevas actividades. Y bueno, uno, el argentino en general y el empresario en particular, que es por eso que de alguna manera estamos charlando esto, hay que tener una gran capacidad de adaptación para poder sobrevivir. Resiliencia, que se le llama. Resiliencia. No nos queda otra, digamos. Pero bueno, hemos tratado de llevarlo adelante lo mejor que hemos podido. Para cualquier empresario, mucho más allá de lo que significa su empresa, de lo que significa, el trajín cotidiano en épocas de crisis, yo soy consciente, sobre todo el empresario local, que tiene contacto diario con sus trabajadores y con todo lo demás, uno de los momentos más difíciles es tener que decir, bueno, suspendemos la actividad momentáneamente, o tener que dejar empleados sin trabajo. Es uno de los momentos más duros, ¿no? Quien lo vive, el empresario local, yo me doy cuenta en las charlas que lo vive realmente como un drama propio, como si se tuviera que desprender de alguien de la familia, sea como estructura material o como recurso humano, ¿no? ¿Te ha tocado pasar por esas circunstancias en algún momento? Sí, puedo mencionar la última, que por lo menos en eso nos afectó bastante a Hernán, mi hermano, y a mí, y de hecho a mis padres y mi familia, incluida también mi mujer, que en ese momento todavía nos acompañaba en las tareas, fue la pandemia. La pandemia. Porque a veces la empresa se avizora solo como lo material, como la estructura, como el giro comercial. Claro. Y en realidad, la empresa, y para el empresario, además de eso, es también el capital humano. Sin ese capital humano que a uno nos acompaña todos los días, imposible ningún emprendimiento. Y ahí es donde un poco quiero responder a tu pregunta. La pandemia fue una cosa que nos golpeó a todos. Sí. De un día para el otro, y nosotros con nuestra actividad, que si bien éramos esenciales, se paralizó todo, nos quedamos con la estructura. Y además de eso, había que velar y responder por la salud de cada uno de nuestros trabajadores. Entonces, la verdad que eso fue, nos impactó mucho, inclusive tuvo tanto para Hernán como para mí algunas secuelas en la salud. No por el COVID, sino en lo emocional. Y entonces, bueno, la verdad que eso nos impactó mucho, porque, insisto, teníamos que velar por la salud de nuestra gente, aplicando determinadas normas sanitarias. Los protocolos. Los protocolos. Voy a comentar algo fuimos los primeros en presentar en la provincia de Santa Fe un protocolo para COVID. No sé si recordás que en aquel momento había que homologarlo, había que presentarlo. Fuimos los primeros en haberlo presentado. Actuamos rápidamente con un ingeniero en seguridad e higiene que ya veníamos trabajando.
teníamos un médico sanitarista que también en la empresa lo tenía, y actuamos rápidamente e hicimos presentación de ese protocolo y que por supuesto lo llevamos a cabo. Y bueno, eso para nosotros ahí nos devolvió un poco de tranquilidad, pero en un momento donde realmente uno no sabía muy bien qué debíamos hacer, e insisto nuevamente, claro, sentíamos el peso y la responsabilidad de velar por la salud de nuestra gente. Un momento complicado porque, digamos, era una enfermedad sobre la cual poco se conocía, poco y nada se conocía, era como todo algo completamente nuevo, no se conocía el manejo del paciente en la situación límite, no había vacunas, no había ningún tipo de tratamiento, nada. Bueno, de hecho sigue sin haber un tratamiento que sea específico para ello. Tampoco sabíamos bien cómo eran las vías de contagio. Así hoy hay muchísima más certeza, ¿no? Y de todos modos había una certeza en ese momento, que era que la gran mayoría de la población tarde o temprano iba a estar en contacto con el virus y que iba a pasar, pero bueno, había que ganar esa carrera que nos llevaba hacia una vacuna. ¿Vos qué sentís? ¿Cómo se manejó porque hubo tantas críticas, en ese sentido, incluso del sector empresarial, que decían, no, esto es infinito, no se termina más, nos estamos fundiendo, nos vamos a morir de hambre y no de la enfermedad. ¿Vos cómo sentís que los estados manejaron? Y cuando digo los estados, digo en sus niveles. En sus distintos estamentos. Sí, exactamente, en sus distintos estamentos. ¿Cómo sentís que lo manejaron? Bueno, primero que con el diario del lunes, ¿no? Somos todos Gardel. Expertos. Y en ese momento hubo que transitarlo, como bien vos decías, todos fuimos aprendiendo. ¿Se pudo haber manejado distinto? Sí, pero bueno, cada uno me imagino que habrán hecho un poco lo que podíamos, quedó en claro que esto de encerrarnos no era la solución, pero insisto, lo sabemos hoy, en aquel momento, y en aquel momento a todos nos impactó porque justamente no sabíamos a dónde íbamos a llegar, en qué situación íbamos a estar, cuánto se iba a prolongar, y entonces cada uno desde su lugar desesperaba por lo que podía venir, por el tiempo que esto podía llegar. De hecho, nosotros estuvimos dentro de ellos porque la actividad era nula y nos había quedado toda la estructura administrativa soportándola sin ingresos. Claro. ¿No? Y no solo era la parte del recurso humano, sino también desde el pago de la energía, del pago de los impuestos. Claro. Bueno, después las cosas se fueron ordenando y acomodando, pero en el mientras tanto, eso había que llevarlo adelante. ¿Los empresarios recibieron ayuda del Estado Nacional en ese momento? Bueno, vos recordarás que creo que eran los, si no me equivoco, los IFE, me parece, que el Estado dio determinadas después, quedaba en cada uno si lo tomaba o no. Claro, por supuesto. Porque tenía algunas condicionantes, pero bueno, fueron paliativos que fueron apareciendo y bueno, insisto, después cada uno fue adecuando sus cosas, después un poquito se fue flexibilizando. Quiero marcar que dentro de todo, por el hecho de nuestro personal trabajar en un lugar abierto, en un lugar aireado, no tuvimos ningún tipo de contagio. Todos los contagios que tuvimos de nuestra gente fue por vínculos familiares o afectivos y no por el trabajo en sí mismo, ¿no es cierto? Vinieron de afuera. Exacto. Digamos. O sea que aquellas medidas que tomamos oportunamente fueron efectivas. Pero bueno, quiero responder con esto al origen de tu pregunta, que era qué cosas nos habían impactado en este último tiempo. Esa fue una. Y bueno, en la actualidad ustedes son noticias, la gente que trabaja en el rubro combustible son noticias cada que tenemos un aumento, los cuales se están dando con bastante frecuencia y que son considerables, por cierto, y que están afectando, eso es evidente, a la gente común, sobre todo a la gente que menos puede por allí. Y bueno, ese día son noticias, pero nunca les preguntamos, cuando ya pasó una semana del aumento, qué impacto real notan ustedes. Y si esta percepción que hay o que tenemos de que está golpeando siempre a los que menos tienen, pero que la franja de los que menos tienen cada vez es más amplia y entonces tiene otro impacto en las empresas. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás notando evolucionar a esto? Bueno, lo primero que yo tendría que decirte es que por supuesto estás hablando con alguien de la actividad de los combustibles, pero las cosas aumentan todas en general y no solo los combustibles. Sí es cierto
que tienen cierta notoriedad cuando aumentan los combustibles, a diferencia de cuando aumentan el resto de las cosas o la mayoría. Exacto. Ahora, respecto de cómo impacta, nosotros estamos notando una caída de venta que no me atrevería a decirte hoy en qué porcentaje, pero seguro en el orden del 10%, en lo nuestro. Es un número alto. Es un número, porque en lo nuestro, que todo está muy ajustadito en función de las ventas, porque nuestros márgenes de utilidad son muy chiquitos, muy acotados, la verdad que es un número importante. Vamos a ver, hubo gente de vacaciones, tenemos algunos negocios nuestros que están sobre la ruta, esos los, por ahí los impactó menos, los urbanos un poquito más. Vamos a ver ahora, cuando ya comiencen las clases, también ha llovido, acá el clima también tiene mucho que ver, claro, porque impacta con la zona agrícola. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va ordenando y acomodando esto, pero claramente esta suba importante que ha habido en el precio de los combustibles se notó. Y digo, todo indica que todavía nos falta un camino importante por recorrer, no lo digo yo, sino que lo dicen los títulos de los diarios y lo dicen los mismos funcionarios. Hoy, de hecho, hubo dos o tres funcionarios de orden nacional, incluso el propio presidente, que salieron a decir que bueno, que vamos a seguir teniendo aumentos en marzo, en abril y en mayo, como mínimo, digo, ¿no? ¿Qué sensación te genera eso, digo, ese tipo de declaraciones cuando las ves en el diario, al menos? Además de lo que dicen los economistas y demás, también la experiencia de uno indica que estas cosas no se corrigen lamentablemente en un corto plazo o en un par de meses como al comienzo se dijo. Esto se sabe que en estas crisis profundas lleva mucho tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Yo no me atrevo a decirlo, claro, aunque tengo mi... pero no corresponde en el aire decir algo así. Pero yo tengo mi propia interpretación, nos va a llevar un buen tiempo. Un buen tiempo. Y ojalá, ojalá estas medidas hagan, permitan que esto se ordene, que en ese, en esa proa que le hemos puesto al barco sea la correcta. Habrá que ver qué pasa con todas estas cuestiones legislativas que aprobamos y que no aprobamos y que discutimos y demás. Bueno, a ver qué resultado después tienen en la realidad. Claro. Edgardo, justamente desde esa mirada empresaria, bueno, por allí es una pregunta que, no sé, en todo caso me decís, no lo voy a contestar, pero digo, ¿vos sentís que teníamos un gran desorden, y que comienza a acomodarse? ¿Sentís que no había un desorden y que por lo tanto no había tanto que acomodar? ¿Cómo lo percibís a eso? ¿O que por ahí había un gran desorden y sigue siendo un gran desorden? Que esas son las posibilidades, los escenarios que uno tiene, ¿no? Digo, estás en libertad de decirme por allí... Sí, yo creo que cuando se intervienen demasiado las distintas actividades... Eso tarde o temprano se refleja en algo. Y yo creo que tuvimos muchas intervenciones. Y como estoy sentado acá representando el sector de los combustibles, de ese sector te voy a hablar. Sí, sí, claro. Hubo intervenciones, tuvimos distintos modelos de precio de los, del crudo, tuvimos distintos modelos de precio de combustible al público, hubo ajustes de impuestos que algunas veces se hicieron y otras veces no. Y la realidad es que terminó reflejándose en distintos momentos, en distintos faltantes de productos, con cuotas que nos daban a nosotros las petroleras. Eso nos traía dolores de cabeza con el público, porque había veces que nos faltaban combustibles y que venía la gente y decía, pero ¿cómo no me das? Vos lo tenés guardado, no me querés dar. Bueno, generó fricción entre nosotros, entre los clientes, entre los vecinos de Venado Tuerto, cuando lejos está de uno pretender eso. Entonces, hablo del sector nuestro, creo que hubo una intervención bastante importante en aquel momento. También es para preguntarse si una libertad a ultranza es lo más conveniente.
¿no es cierto? A veces el Estado tiene que jugar un rol viendo un poquito para dónde van las cosas. Pero me parece que estuvimos en una de las antípodas en aquel momento. Veremos ahora esto que ocurre, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, perfectamente. A mí me da la sensación por allí también de que... También es cierto, perdón, que estos ajustes cuando son tan violentos... Exactamente, así iba a decir. Tan violentos. Saltar de un modelo tan intervencionista... Por eso fíjate... Sin una transición... Por eso fíjate que se continúa posponiendo algún ajuste de los impuestos que están retrasados, pero justamente para que no siga impactando... Habría algún pedido off the record, tenemos entendido, a las petroleras, que ese ajuste se vaya siendo también moderado. Entonces, bueno, estuvimos en un extremo, vamos a ver ahora hacia dónde vamos. Habrá que darle tiempo a ver qué ocurre. Claro, una pena que tengamos que llegar a algunos extremos y saltar a otros extremos necesariamente para tratar de encontrar el equilibrio que pareciera que nunca llega desde 1800 y tanto a esta parte en la historia Porque del país, ¿no? Siempre digo que más allá de lo que cada uno políticamente, pero partidariamente opine y demás... La realidad es que los que padecemos cada una de estas decisiones somos nosotros, cada uno de nosotros, el pueblo. Entonces, a ver si en algún momento podemos encontrar alguna línea por donde caminar, una senda moderada por donde podernos desplazar. Porque la verdad, que los que ya tenemos unos años, deseamos fervientemente que podamos tener un país distinto. Porque en este país... Queremos ver, mis hijos ya son grandes, pero también quiero ver mis nietos, que ya también tengo nietos, y verlos poder desarrollar acá adentro, en un país hermoso, de una gente también hermosa que tenemos, y no que emigren y que se vayan afuera. Que revertamos lo que pasó fines del 1800, comienzo del 1900, que venían los inmigrantes, hoy los estamos nuevamente exportando. Sí. Y son nuestros hijos y nuestros nietos. Exactamente. A mí me pasa, estamos en tren de confesiones, por eso dije que son charlas y no entrevistas, no reportajes en el sentido tan estricto, tan formales. A mí me ocurre que, bueno, qué sé yo, a lo mejor cuando ha habido otros cambios así bruscos, golpes de timón que nos han puesto en un lugar o en otro de la historia, por caso, supongamos, 2001, donde parecía que cambiaba el chip ideológicamente hablando, no, sentía que tenía tiempo, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, las décadas y se repiten las historias, de saltar al otro extremo y tener que volver a saltar al otro extremo, eso que decíamos recién, ¿no? Sin encontrar el equilibrio, uno me pregunta, bueno, a ver, se me está yendo la vida entre salto y salto y siempre poniendo la esperanza en mis hijos, en mis nietos, y cuándo me toca disfrutar un poquito a mí de este país que construyeron mis viejos, mis abuelos. Y a mí en lo personal me genera un poquito de dolor eso, ¿no? Sí, claro, porque los años nos van pasando a todos, inexorablemente. Entonces cada uno empezamos a ver más cerca la bandera cuadro de llegada y entonces cada uno de nosotros lo empezamos, no es lo mismo a los 20 que a los 30 y así. Lo pusiste en términos muy automovilísticos y me encantó. Entonces, bueno, nos preocupa, claro, claramente, pero claramente... Y en algún momento nuestros gobernantes y la sociedad misma nos tendremos que poner de acuerdo en qué país queremos, pero no podemos seguir así de antípodas en antípodas. Claro, ¿no? Claro. Muy bien. Obviamente que queda un millón de temas para charlar, lo que lamentablemente no me queda es ni un minuto de tiempo, de hecho estoy excedido. Pues bueno. Hemos charlado casi 40 minutos. Opa, bueno, así ha pasado rápido entonces. Si ha pasado rápido significa, como siempre digo, que nos hemos estado sintiendo cómodos. Así es, así lo he sentido yo. Gracias de nuevo por la invitación. Me alegro infinitamente que así sea y de hecho te comprometo que vuelvas en cualquier otro momento para que sigamos en estas charlas de la tarde. ¿Eh? Con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias por haber venido. Por favor. Con nosotros estaba Edgardo Roma en una de nuestras charlas del día. Son las 16:56, pausa y enseguida venimos.